cariño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es eso? Mi teléfono. ¿Eso funciona? Amor, no se arropa hasta donde llega la cobija. Pero aprovecha que estás acá, Sumisel el outlet. Aquí están todas las marcas y sobre todo a los mejores precios. Ahí vas a encontrar Nokia, Huawei, Apple, Samsung, todas, absolutamente todas, y precios de película. ¡Sale el pasado! Y llévate los mejores equipos desbloqueados a precios insuperables. Sumisel Outlet, ubicado dentro del Tompán del Doral, entre la 107 y la 41 del Northwest. Mira, pero esto no trae antena. Olvídate de esto. Pero no trae antena. También está este debut. Una maravilla porque... No sé si lo he dicho antes, pero lo puede usted manejar con un solo Daywood. Mónica Pascualotto, actriz, animadora, locutora, modelo. ¿Tú sabes qué? Yo me pregunto. Y escritora. ¿Quién puso en Wikipedia que yo soy modelo? Porque me da risa que siempre me presentan como modelo. Pero no eres solamente modelo, ahora has sido modelo, ¿no? Nunca. ¿No? Nunca. Tú no hiciste comerciales como claro, modelo, pero no, ropa, no como vestido, modelo, zapato. No, vestido, por favor. Manos. Tampoco. Es muy cómico. Y me parece súper cool, porque ser modelo es así como que uno tiene 10 centímetros más y es flaco y alto y claro, es así. Claro, claro. Y hace cuñas de jabón. No hice nunca nada de eso. No puede ser. ¿Y por qué te ponen modelo? No sé, alguien puso eso en Wikipedia y me encanta. ¿Será que lo vas a hacer en algún momento? Pues nunca sabe. Uno nunca sabe, es verdad. Están los abones y ya haciendo la... Siempre. No, tú sabes que yo tengo una marca de nacimiento súper grande en la espalda, un lunar súper grande. Y yo lloraba cuando era niñita y le decía a mi mamá: yo nunca voy a hacer comerciales de jabón porque tengo esa mancha en la espalda. Pero te enjabona el otro hombro, mija. Mira. Una cosa, siempre yo nada supiste, más me lavo claro, este lado. Siempre supiste que ibas a hacer esto. Sí, yo estudié en el Friedman, de paso, en el Emil Friedman, oh, que es un colegio God. Que tiene un teatro maravilloso, y desde que tengo uso de razón estaba ahí montada. Fui tramoyista, hice iluminación, fui protocolo, la paradura del niño, los mini conciertos maravillosos de todos los miércoles en ese colegio. Yo creo que eso fue desarrollando esta cosa que tenía. Sin embargo, cuando yo llegué a quinto año de bachillerato, que me graduó del high school aquí para los gringos, y decido entrar a la universidad, yo siempre había querido ser médico porque me encantaba cuando mis perros tenían gusanera. Yo era la que limpiaba eso con pinza y todo, me ponía guantes porque me encantaba. Y por cuestiones de la vida decidí aplicar para las dos, comunicación en la Católica y medicina en la Central. Y para y se sorpresa para mía. Miami, que llaman, que dice que estamos la gusanera. Para sorpresa mía, salgo en las dos y fue muy complicado decidirme. Fue muy complicado. Ese año, de paso, murió mi papá y fue como muy complicado. Yo me tomé un año sabático, viajé a Italia, estuve con mi abuela durante casi un año y cuando regresé, al final pasé un rato entrando a la escuela de medicina y vi lo que estudiaba la gente y dije, no, yo me voy a estudiar vacación social a la Católica, eso va a ser más relajadito. Vacación social. Qué desgraciada. Dile a los pobres que están ahorita ahí en Venezuela que eso es vacación social. Qué cómico. Y entonces saliste de la Católica de comunicación. De comunicación social. Y por supuesto ya haciendo cosas. Teatro, sí. Bueno, teatro no, pero sí había empezado ya a hacer suplencia. Yo siempre entro a los trabajos haciendo suplencia de alguien. Que se cuide el que le diga que se va de viaje. Y ese alguien siempre se cae misteriosamente y se parte una pierna, ¿verdad? Sí. Y hace que parezca un accidente. Exactamente. Y me daba mucha risa porque yo tenía compañeros de clase que siempre decían, pasaban la lista y Pascualotto, profesor, se acaba de salir porque tiene un dolor. Siempre yo tenía un dolor de algo que yo había abandonado el aula de clase 5 minutos antes y era que... Estaba grabando y iba un día no y otro tampoco. Terrible. Dígame los exámenes orales, que al final el profesor te miraba así la cara y te decía, yo usted no la ha visto mucho en el salón de clase. Y yo, profesor, es que me cambié el color de cabello. Siempre me siento atrás. Pues tú sabes que, además es muy cómico. Porque dime una cosa, a ver si es verdad, que yo hice lo mismo muchas veces en el liceo y en la universidad. Pero tú alguna vez... ¿Te quedaste en tu casa flojeando, haciéndoles creer que estabas grabando? No, nunca. ¿Verdad? Nunca. A uno de esos sí le da un cargo de conciencia horrible.
Y siento faltar, que es muy, pero siento que es muy inteligente empezar a compaginar las dos cosas, porque esta carrera, aparte de lo importante que es la parte de nutrirse culturalmente, el bagaje cultural que uno tiene que tener, esto es una carrera de oficio. Sí. Y mientras empieces a pulirte, sí, y a rasparte ese callo con, sí, el oficio, no, mejor comunicador eres. Entonces esa cosa de hacerlo en el momento te da la posibilidad de que cuando te dan el diploma ya estás trabajando. Sí, y es terrible. Yo tenía muchos compañeros que trabajaban ya en periódicos, sí, y en revistas. Eran los que más sufrían porque eran los que más peleaban con los profesores. Mira, mijito, profesora, eso no se hace así. Así se hace aquí. Dios mío. Pero yo trabajo en la cadena, Capriles, en el bloque de armas. Eso no se hace así. Pues aquí se hace. Yo tengo una historia con la profesora Colomina, buenísimo. Ay, porque Marta me raspó, me requete raspó, me llevó a arrastrar. Y recuerdo que cuando estábamos presentando la reparación de la materia, me decía, Pascualoto. Pascualoto, eso está bien así. Pero no dicho así, Pascualoto. Usted va a seguir, Pascualoto. Hágame el favor y párela ya. Ya le puse la nota que es Pascualoto. Y me rapó. Bueno, le salió una mejor, otra Colomina a Wilmer. Qué maravilla. Yo también, yo la tuve, fue como presidente en el canal. Y peleamos, pero nos queremos mucho. Pero peleamos, no tiene idea lo que era con ella eso. Pero los profesores así con los que uno se pelea y tienen base, son ricos porque te retan. Ah, no, claro. Y uno aprende más y uno busca darle la vuelta y uno dice, pues me la voy a ganar porque me la voy a ganar. Hay dos cosas terribles para uno. Eso o un profesor amigo. Cuando el profesor es tu amigo, te sientes mal porque cada vez que le fallas te sientes como una rata pelúa. Sí, sí. Porque además él te... En salsa, yo llegué a la universidad y Alexis Márquez ha dicho una cosa en el salón y yo dije, ay, coño, yo voy a tener que estudiar toda mi carrera. Sí, porque con esos elogios no se puede. Mónica Pascualoto. Mi vida. Gracias, Lina, mi amor. Qué rico conversar contigo. La próxima vez tienes que volver, óyeme a mí, volver con Ralph. Volver. Ok, volver, por favor. Volver, gracias, volver, queridos volver, amigos, gracias por habernos permitido hacerlos felices durante este rato. Que el Dios de Jesús me los cuide y acompañe mucho. May God bless you.